desbordamiento de ayer del lago de lava, el flujo principal discurre por el flanco norte, principalmente hacia el mar, bajando por la parte norte de las coladas previas, siguiendo trayectorias hacia el oeste, todas dentro de la zona de exclusión. La distancia del frente de esta colada lávica al mar es del orden de 300 metros, por lo que puede llegar a formar otro delta lávico o fajana en la playa del Perdido. Militar Emergencias, Instituto Geológico y Minero de España, derrame de la segunda colada.